Solo Moria, es usted un gran soprano. Gracias, señor. Lo he estado practicando bastante, mire. ¡Pezones! ¡Pezones mío! Yo bien padre boleadito. Yo en stream. No cantar música soprano. Era hacer doblaje en obra maestra. Yo cuando... ¡Oh, no! ¡Yo bien esencialote, men! ¡Es Miss Portugal 97! ¡No es Fuente! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Se puso a llorar la niña! ¡Mírenlo, se puso a llorar! ¡Tienes que me acreditar! ¿Es verdad? ¿Tienes mesmo a certeza? Oye. Los cinco brasileños tenían el micrófono metido en el recto. No, no eran brasileños, eran portugueses, men. Es por eso que debes suprimir el freezer o vista. Tem de ser. Tens que hacer pelo teu pai y por todos nós. Cacarota, por favor. Cacarota, que no te acerques al micrófono. El señor director ya te mandó a llamar 3 veces. No te van a pagar ese loop. Causas para poder continuar con lo que está, hermano. De más de como tu madre. Creo que debo saludar a estos sensuales seres excitantes. ¡Hola! Primero buscaremos al sujeto que le toca el culo. Nuestro deseo, el cual es tener teta, nunca se hará realidad. Y la culpa de todo esto la tendrá el estúpido culo. ¿Qué? La máquina sufrió una descompostura. ¡Oh! No te masturbes. En total son 8000. Nos han esperado impacientemente. No. Oye, Napa, ¿qué? ¿Todavía tienes contigo ese Saibainan? Así te gusta. ¿Qué? ¡Por Vegeta! ¡Napa! ¡Vegeta! Causa. Nace un ícono, men. Nace un ícono. Ídolo. Ídolo, men. Ídolo, causa. Nace un ícono, men. Ahí está. Ahí lo tienen todo su esplendor, men. ¡Ahí está, men! ¡Vegeta! No quiero que mates a ese Namekuseijin. Sí, como ordenes. ¡Ah!
los del gas. ¡Yo me lo estoy capando! ¡Es una mujer muy hermosa! Tengo mucho interés en cacar. Si no hubiese visto Padre Ball de niño, no habría disfrutado de Padre Ball a Bridget de grande. Te quiero mucho, Padre Ball. Eres pinche un padre a Bridge, compadre. ¡Mucho interés! ¡Napa! ¿Qué? Unos novios. ¿Qué? Más de 8,000. ¿Qué? Eres un fracasado. ¿Qué? ¿Que soy un pervertido? Vegeta, ayúdame, por favor. Tú y los novios, a ver, cojan. Deberías llamarte puta, porque eres muy puta. A este lado. Ídolo, men. Como les dije, ídolo, men. Ay. ¡Hombre! ¡La mujer muy hermosa! Primero buscaremos a Randy y le preguntaremos por qué está muerto. Está muerto. Se ha muerto. Nuestro deseo, el cual es tener un tico con Kakaroto, nunca se hará realidad. Y la culpa de todo esto la tendrá Nappa. Muy bien, Nappa. Vamos a jugar un poco. ¡Ya llegaron! ¡No es cierto! Nuestro primer objetivo es vender goma de mascar. Nuestro objetivo es tener esas sensuales esferas testiculares. ¡Soy una mosca! Oye, Nappa, quítate tu ropa. El muerto de Raditz se muerto y por eso lo mataron. Causa, eso es cultura, man. Eso ya no es solamente jaja, jujuismin. Eso es legítima cultura, compadre. Ya es parte del argot de miles de personas, compadre. ¡Mua! ¡Es Yamcha! ¡Espera, Nappa! ¡Debes detenerte! ¿Nosotros conocemos como Kakaroto? Así es. ¿Qué pasa con eso? ¡Ay! ¡Mucho interés! ¡Pongo los novios! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No! ¡Nappa! Dime, ¿por qué tenemos que esperar a que Kakaroto llegue? Es muy simple. Ay. Tengo mucho interés. No Hola, compadre. ¿Es un pupseta? Vaya a ver Twitter. Eso lo ayudará, men. ¡Es mi papá! Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto. Ay. ¿Qué? ¿8,000? Ahí va. ¡Vegeta! Vegeta. Ayúdame, por favor. Ay. ¡Besito! Uy. ¿Ese cuál era? ¡Ah, sí, el del planeta! ¡Maldita sea! ¡Traje el maquillaje de mi madre! ¡Qué mala suerte! Ah, aquí todavía no era cuando hacía chistes en subtítulos, se me olvidaba a mí.
Raditz. Raditz se ha muerto. Caos, es bien chistoso cuando te pones a pensar de que es algo que todos olvidamos, men, de que el Vegeta tiene el pelo café realmente, men. Ah, lo que estás comiendo. Vámonos. ¿Por qué? Porque tengo mucho interés. Aún así, el hijo de puta de Kakaroto tiene un poco de caca en el orto. Dime, ¿qué me quieres? Mi pelo era café, ¿no? Cuando lo compré. Parece ser que si nosotros mezclamos nuestra sangre con sangre, podríamos hacer sangre. Si nosotros mezclamos nuestra sangre con el escroto de Kakaroto, podríamos rasurarle el culo a todos los que viven en la Tierra. Dato curioso, cada que salía un nuevo episodio de Dragon Ball Super, el crimen organizado decaía exponencialmente. Exacto, men, y sobre todo con un evento grande, compadre, de plano, no solo caía, men, sino que cesaba por completo por un tiempito, men. Es su mera inspiración, recuerden. Es su homónimo, compadre. Sinceramente, min. Es su par, es de la misma época, así que eso, causita. Siempre quiso ser tan grande como para de Dormin, pero nunca pude mamar Shikutsugi, compadre. Es un super Saiyajin, ¿no lo crees? No. Está con Twitch, las mire, compadre, las tenga mano. ¡Despierta! ¡Ay, ya llegamos a la Tierra! No, aún no. ¡Puta madre! Una pequeña parada. ¡No! ¡Puta madre! Seas pendejo, ya fui a Twitter, jalea sad quack, jalea sad quack, jalea sad quack, jalea. Le dije, mano. Era mi abuelo y padre de mi padre. No se preocupe, Alejandro. Hoy perdimos todos, compadre. Hoy legítimamente perdimos todos, men. Por eso estamos recordando. ¡La mejor forma! ¡Vegeta! ¡Oye! Murió Toriyama Fro, jalea sad quack. No sé, compadre, aquí estamos abrazaditos todos, men. Somos ese grupo en el funeral, men, que está cheleando junto al abuelo, men. Ah. Primero tenemos que investigar tu culo. Ay. ¡Qué carajos! ¡Han de ser pendejos! ¡Me la chupan, bichos putos! ¡Me cagan! ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Háganme su perra! No. Quédense aquí sin hacer homosexuales espaciales. Los hombres espaciales, ve. Así fue como los Saiyajines Vegeta y Mr. Clean terminaron presos por andar haciéndose los muy Saiyajines en el planeta de los bichos puto. Regresamos con Dragon Ball Uto en Party. Este planeta me da con eso, me las vegas, vaguita. Es cierto, son hombres maricones. ¡No es cierto! No puedo creer que atraparon a hombres espaciales. ¡Los hombres espaciales! Eso quiere decir que atraparon a hombres espaciales. También.
bien. Este menos cerrando. Vinieron en el tiempo menos espacial. Este planeta es un completo desde que moría. ¡Soy un trolazo! Señor, atraparon a unos hombres espaciales. No, ¡hombres espaciales! Causas. Espaciales. Atraparon a unos hombres espaciales. Espaciales. Voy a matar al rey del espacio chileno, compadre. Claro. Si ustedes ganan, les regalaré. ¡Oh, no! ¿Pero está completo? Pero que chucha, nos dijiste que nos regalarías todo lo que quisieras. Quiero que nos des al Kakaroto. ¿Qué? ¿No escuchaste bien? Creo que no tengo orejas. Nos quedaremos con este planeta y sus tetas y bagueta y sus gafinetas y al Kakaroto y sus cornetas y... ¡Oy! No tenemos esas cosas. Vámonos, mapa. Verdad. Solo quiero preguntarte. Oye, no. Va, deja de rascarte el culo y saca las arvejas. Exactamente. ¡Lo comí! ¡Qué chucha mata los Napa! Nos vayas a ir con Toriyama, jalea, Sadwa. Napa, cuidado, que te tocan por atrás. Los machos aéreos comienzan un extraño cortejo consistente en inflar unos sacos aéreos que tienen en el culo mientras emiten un sonido gutural retumbante. Esperaremos a Kakaroto. Le picaré el morto por conocerlo. No, solo le daremos 3 horas. No. Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto. Es de más de 9000. ¿No? Este fue un accidente de pancha.
Ay. Ay. Ah. Ay, güey. Ay, cabrón. Ay. Estoy todo miado y cagado. Pasan los años y esa madre sigue siendo la comedia de oro, man. Sigue siendo la comedia de oro, compadre, pero... ¡Ay! Me oriné.